Saldo de una persona fallecida y tres más lesionadas dejó un volcamiento registrado alrededor de las 20.30 horas de ayer sobre el camino que conduce al aeropuerto a un kilómetro del entronque de la carretera Moctezuma-Agua Prieta. Quien perdió la vida respondía al nombre de Daniel Jaques Boneo, de 27 años de edad, y tenía su domicilio en la colonia Ferrocarril. Los lesionados son... Cruz Jairo Vadilla García de 21 años de edad, José Pedro Silva López de 38 años y Francisco Octavio Cano Miranda de 29 años, todos, con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar. Los hechos ocurrieron cuando el hoyo condució conducía un vehículo de su propiedad, siendo este de la marca Jeep, línea Cherokee, modelo 1991 color café con placas fronterizas, mismo, que circulaba de poniente a oriente. Al intentar rebasar otro vehículo, Daniel perdió el control de la unidad saliéndose de la carretera y dando varias vueltas para terminar el vehículo a dos metros al norte de la cinta asfáltica, mientras que el cuerpo de la víctima salió expulsado del automóvil quedando a 15 metros al oriente del mismo. Al lugar de los hechos acudió el agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo para realizar las diligencias de ley. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Prabson TV Noticias, Alejandra Ibarra.